各位弟兄姐妹，大家平安。Que la paz esté con todos los hermanos。感谢神的带领。Gracias a la guía del Señor。让小弟有机会再一次回到阿根廷。Tengo la oportunidad para volver a Argentina。跟各位兄姐一起来遵守安息圣日。Y guardar el día de reposo con todos ustedes。愿神按照他的应许，大大的祝福我们。Que según la promesa de Dios, que Dios nos bendiga a todos。让我们满得他的恩惠。Para que podamos estar llenos de su gracia. 好，今天上午我们想一起来学习旷野的人生这个题目。Esta mañana vamos a aprender todos juntos sobre el tema de la voz del desierto. 请看以赛亚书四十章。Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 40. 以赛亚书四十章。Isaías, capítulo 40. 三到五节。Versículos 3 a 5.四十章三到五节。Isaías capítulo 40 versículo 3 a 5。有人声喊着说，在旷野预备神的路，在沙漠地修平我们神的道。第四节。Cuatro。一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。第五节。神的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见，因为这是神亲口说的。这一段 是圣经当中相当重要的预言。Este pasaje es una profecía muy importante dentro de la Biblia。跟我们末世的真教会有非常密切的关系。Y tiene una relación estrecha con la Iglesia del fin de los tiempos。所以今天早上我们特别提出来。以旷野的人生做主题呀、Por lo tanto, hoy lo vamos a mencionar esta mañana y ponemos como tema la voz del desierto. 靠着神的灵一起来思考学习。Esperemos que la guía de Dios, con el Espíritu de Dios, nos siga guiando. 我们都知道，以赛亚书总共有六十六章。Sabemos que el libro de Isaías consta de 66 capítulos. 可以分成两个部分。Y se puede dividirlo en dos partes. 前半段有三十九章。La primera parte son 39 capítulos. 好像旧约圣经。Que es semejante al Antiguo Testamento. 内容包括历史、诗歌，还有预言。Su contenido incluye los cánticos, la historia y las profecías. 主题是神的审判。Y su tema es el juicio de Dios. 为了说明神的公义。Y manifiesta la justicia de Dios. 后半段有二十七章。La segunda parte son 27 capítulos. 好像新约圣经。Es como el Nuevo Testamento. 以旷野的人生开始。Empieza con la voz del desierto. 最后以新天新地结束。Y termina con el cielo nuevo y la tierra nueva. 主题是神的救赎。Cuyo tema es la salvación de Dios. 为了显明神的慈爱。Es para manifestar la misericordia de Dios. 因此，当以赛亚先知发出许多严厉的警告，警告当时的以色列百姓之后。Luego de que el profeta Isaías amonestó al pueblo de Israel. 在以赛亚书四十章的第一节和第二节。Nuevamente en versículo 1 y 2 del capítulo 40.马上敲响神安慰的钟声。Inmediatamente habla sobre la misericordia de Dios. 宣告以赛亚书后半段重要的信息。Proclamando de esta manera un mensaje muy importante de la segunda parte del libro de Isaías. 就是有关神的安慰。Que tiene que ver con el consuelo de Dios. 那么有关神的安慰这个题目，昨天晚上我们已经一起查考过了。Acerca de este tema del consuelo de Dios hemos hablado ayer anoche. 我们发现神借着以赛亚先知向当时以色列百姓所宣告的大好信息。Y a través de esta buena nueva que proclamó y anunció el profeta Isaías. 就是神将要赦免他们的罪孽。Que consistía en que Dios iba a perdonar los pecados del pueblo. 并且亲自拯救他们。Y él mismo Lo salvará. 那这是神给当时以色列百姓最好的福气。Y esta es una bendición
es la mejor bendición que Dios le había dado al pueblo de Israel. 也是神给当时以色列百姓最大的安慰。Y también el mayor consuelo para ellos. 那么除了这个以外，更重要的是，神不只是要用这个信息来安慰以色列百姓。Además de esto, Dios no únicamente iba a consolar pueblo a través de este mensaje. 神也要用这个信息来安慰所有的世人。Sino que tenía la intención de consolar también a todas, a todos los pueblos del mundo. 那神不仅要用这种方法来拯救以色列百姓。No solo iba a salvar al pueblo de Israel. 神同时也要用这种方法来拯救天下万民。Sino también quería salvar a toda la humanidad. 于是我们看到神开始准备他伟大的救赎计划。Por eso vemos que, desde entonces Dios empieza a preparar su plan de salvación. 那整个以赛亚书的后半段就这样围绕在这个主题上伸展开来。Podemos ver que toda la segunda parte se desarrolla, en torno a este tema. 因此，以赛亚书的后半段大概可以分成三个部分。Por lo tanto, la segunda parte del libro de Isaías se puede subdividir en tres. 第一 ，primero 是预表性的救赎 ，es la salvación representativa. 从四十章到四十八章 ，son los versículos 40 a 43. 预言以色列百姓将要从被掳的地方归回来 ，profetizando que el pueblo de Israel iba a volver de su cautiverio. 回来重建圣殿，重建圣城 ，reedificarían el templo de Dios y la ciudad santa. 那这件事在以赛亚先知说预言以后，大概200年完全应验了。Esta profecía se había cumplido luego de 200 años después de esta de la profecía de Isaías. 第二个 Segundo, 是实质性的救赎 es la salvación de hecho. 从49章到57章 son los capítulos 49 a 57. 预言神将要兴起一位受苦的仆人弥赛亚 profetizando que Dios, iba a levantar un Mesías sufrido. 他要实现神救赎的大功。Este Mesías, cumplirá la salvación. 不只是要救赎属肉体的以色列百姓。No solo para salvar a los israelitas carnales. 更要救赎天下万民。Sino a toda la humanidad. 使万民的罪孽彻底的得到解决。Para que el pecado de todas las naciones podrán ser, resuelto. 那这个预言大约在700年后完全应验在主耶稣的身上。Esta profecía se cumplió luego de 700 años en Jesús. 第三 Tercer punto 是永久性的救赎 Es la salvación eterna. 从58章到66章 Del capítulo 58 a 66 预言神将要赐给人一个新天新地 Profetizando que Dios, nos dará el cielo nuevo y la tierra nueva. 使凡事愿意回转归向神的人都能够得到永远的安息。Para que todos aquellos que están dispuestos a arrepentirse y a volver hacia Dios puedan obtener este reposo eterno. 啊，这个预言现在已经部分应验在我们末世的真教会里头。Por parte esta profecía se cumplió dentro de la Iglesia verdadera. 只不过那决定性永恒的安慰直到现在还没有完全应验。Sin embargo, ese consuelo eterno y definitivo todavía no se ha cumplido. 必须等到主耶稣再来的时候才能够真正实现。Se debe esperar hasta la segunda venida del Señor Jesús. 由此看来，神整个的救赎计划轮廓真的是很像一条路。Por lo tanto, vemos que el plan de salvación de Dios es semejante a un camino. 将人一步一步地引到得救的境地啊。Que guía al hombre paso a paso hacia la salvación. 所以我们说这是一条回归之路。Por eso decimos que es un camino de retorno. 也是一条赦罪之路。Es un camino de perdón de pecados. 那更是一条得救之路。Y también es un camino de salvación. 这一条路是神亲自开的，为人开的。Este camino fue abierto personalmente por Dios. 所以以赛亚书四十章第三节才特别称这一条路为神的路，耶和华的路。
Por lo tanto, vemos que en el versículo, en el capítulo 40, habla sobre el camino de Dios. 啊，不只是表示这一条路必须靠神才能完成。No solo que este camino se concreta a través del Señor Jesús. 同时更告诉我们这一条路是属神的。Nos dice que este camino le pertenece a Dios. 是圣洁的。Es un camino santo. 难怪在以赛亚书三十五章第八节才这样说。Por eso en Isaías capítulo 35 versículo 8 dice. 请翻开三十五章以赛亚书。Vamos a leer Isaías capítulo 35. 请看第八节。Versículo 8. 三十五章的第八节。35:8. 在那里必有一条大道，称为圣路。污秽的人不得经过，必专为属民行走。行路的人虽愚昧，也不至失迷。啊，以赛亚书三十五章第八节特别称这一条大道为圣路。En el versículo 8 del capítulo 35 de Isaías denomina este camino como un camino santo. 那么既然是圣的路，当然污秽的人一定不能经过。Como es un camino de santidad, no pasará inmundo por él. 只有被救赎的子民才有资格行走。Solo aquellos que fueron salvos son dignos de caminar sobre este camino. 可见一个人如果要走在这一条圣路上面呢、啊、Por lo tanto, si uno quiere caminar en esta calzada, 第一步，他一定得先除去自己身上的污秽。Primero, debe limpiar todos sus pecados. 变成圣洁的子民。Para convertirse en un santo. 取得入门的资格才可以。Y adquiriendo el permiso para caminar sobre esta calzada. 那么问题是，那到底要怎么样才能除去污秽呢？ ¿De qué manera podemos limpiar nuestra inmundicia? 靠人自己当然没有办法。Por supuesto que con la fuerza humana es imposible. 因为有罪的人根本不能担当自己的罪。Pero porque una persona que tiene pecado no puede limpiarse. 他更不能担当别人的罪。Tampoco puede cargarse con el pecado del otro. 怎么办呢？ Entonces, 只有无罪的主耶稣来替我们成为罪。Únicamente el Señor Jesús, que no tenía pecado, puede sobrellevar nuestros pecados. 我们才有可能在神的面前称义啊。Y de esta manera seremos justificados. 请看新约圣经哥林多后书。Vamos a leer segundo los Corintios. 新约圣经哥林多后书的第五章。Segundo los Corintios capítulo 5. 请看二十一节。Versículo 21. 哥林多后书五章二十一节。Segundo los Corintios capítulo 5 versículo 21.神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。啊，保罗说。Pablo dijo。啊，今天我们只有靠着无罪的主耶稣替我们成为罪。Únicamente a través del Señor Jesús que no conoció pecado y que por nosotros lo hizo pecado. 我们才有可能在神的面前成为义啊。Podemos ser hecho justicia delante de Dios. 这是绝对的。Esto es absoluto. 因此今天我们只有一个方法。Por lo tanto, hoy tenemos una única forma. 就是必须仰赖主耶稣。Que es anhelar al Señor Jesús. 请看彼得前书。Vamos a leer primero de Pedro. 请看彼得前书的第一章。Primero de Pedro, capítulo. 第一章。Capítulo uno. 彼得前书第一章，请看十八节。Versículo dieciocho. 彼得前书一章十八节。Primero de Pedro, capítulo uno, versículo dieciocho. 知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为。不是凭着能坏的金银等物，十九节，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。啊，彼得长老更这样说。El anciano Pedro también dijo, 说今天我们只有靠着主耶稣的宝血来洗净我们所有的罪孽。Solo a través de la sangre preciosa del Señor Jesús que nos limpió, 我们才有可能真正得到救赎。Podremos ser salvos.
我们才有资格走在这一条圣路上面。Y somos dignos de andar sobre este camino. 这个绝对是真的。Realmente es así. 难怪主耶稣在世上传福音的时候。Por eso cuando el Señor Jesús predicó en el mundo, 他才很郑重地向所有的世人宣告。Con mucha seriedad le dijo a a los hombres. 说我就是道路。Dijo, yo soy el camino. 就是生命。Soy la vida. 就是真理。Soy la verdad. 如果不借着我，没有人能到父那里去啊。Ninguno podrá llegar a Dios sino a través de mí. 真的是这样。Y realmente es así. 这是永远不会改变的真理。Es una verdad inmutable. 也是神所赐给人最大的恩典。Y también la mayor gracia de Dios para nosotros. 而这个恩典必须要靠神的大能大力才能够完成。Y esta gracia se realiza a través del gran poder de Dios. 不过话又讲回来。Volviendo al tema. 神的恩典要完全落实在人的身上，同时也需要人的配合。Para que la gracia de Dios recaiga sobre los hombres, necesita de que el hombre cumpla su deber. 这个就是我们常常讲的神人同工。Y esto es trabajar juntos entre Dios y los hombres. 只不过这并不表示神自己没有足够的能力来完成他的工作。No quiere decir que Dios no tenga el poder suficiente para realizar su trabajo. 这也不代表神的工作非得要有人帮助才可以啊。Tampoco quiere decir que Dios necesita indispensablemente de la ayuda del hombre. 这乃是在说明，既然这种工作是为了人自己的得救，所以人应当要有一些该配合的义务。Significa que como la salvación es para el hombre, entonces el hombre debe cumplir cierta obligación. 那么这个工作才会显得有意义啊，不是吗？Para que el trabajo sea significativo. 因此今天我们要得到神的救恩啊。Entonces, hoy en día, para obtener la salvación de Dios, 除了必须要仰赖神的开路以外啊。Además de esperar que Dios abra el camino, 我们自己人怎么样预备也非常重要。También es muy importante la preparación del hombre. 所以在旷野才会有人声喊着说。Por eso en el desierto hay una voz que clama. 当预备神的路。Deben preparar la calzada de Dios. 要修平主的道。Hay que enderezar el camino de Dios. 表示这是人所当尽的本分。Quiere decir que estos dos son el trabajo.Del hombre. 是神所交托给人的重要使命了。Es la misión que Dios encomendó al hombre. 那么问题是，到底人要怎么来预备神的路呢？ Entonces, ¿de qué manera el hombre debe preparar este camino? 以赛亚书四十章的三到五节很清楚地指示我们。En Isaías capítulo 40, versículo 3 a 5, nos dice claramente.从人的灵修角度来看， Desde el cultivo espiritual, 这是人自己当尽的本分。Estos son deberes del hombre. 首先我们要在旷野中沙漠地预备。Primero debemos preparar en el desierto. 从大的角度来看， Desde el sentido amplio, 旷野和沙漠当然是指着这个世界。El desierto se refiere a este mundo. 但是从小的方向来说， Pero desde el sentido estrecho, 旷野和沙漠更可以指着人的内心。El desierto también se refiere al corazón de los hombres. 今天因为人犯罪离开了神， Hoy como los hombres pecaron contra Dios y se apartaron de Dios. 所以不管是这个世界或是人的内心，在神看来都好像旷野，好像沙漠一般。Entonces, ya sea el mundo o el corazón del hombre son semejantes al desierto. 没有水分的。No hay agua. 更没有生命。No hay vida. 不过感谢主。Pero gracias a Dios. 如今神的救恩将要临到。Hoy nos llegará la salvación de Dios. 神要使旷野变成森林。
el desierto se convertirá en bosque. 神更要在沙漠开出江河。Y también abrirá ríos en el desierto. 意思就是说神要改变这个世界。Esto quiere decir que Dios cambiará el mundo. 神更要改造人的内心。Y también cambiará el corazón de los hombres. 因此在神还没有改变这一切之前，Y antes de hacer este cambio, 人的内心首先应该有所准备。El hombre debe prepararse su corazón. 怎么准备呢？ ¿De qué manera? 于是以赛亚先知接着告诉我们几个非常具体的方法。El profeta Isaías nos enseña unas formas. 就是山洼要填满。Que es, todo valle sea alzado. 山岗要削平。Bájese todo monte y collado. 高高低低要补正啊。Lo torcido se enderece. 那崎崎岖岖要修直啊。Lo áspero se allane. 山洼可以代表人心的软弱，或者说是亏欠啊。Valle se puede referir a las faltas del hombre. 我们必须努力刚强起来。Todos nosotros debemos fortalecernos. 追求完全。Y procurar la salvación. 那山岗可以代表人心的自然，或者说骄傲啊。Monte y collado se pueden referir a la vanidad y a la soberbia. 我们必须要谦卑下来，立志啊。Nosotros debemos humillarnos. 去除自义啊。Y debemos sacar toda autojustificación. 那高低可以代表人的心那种不信或者是疑惑。Lo torcido se puede referir a todas las dudas o la incredulidad. 我们必须下定决心改正过来。Debemos determinarnos a cambiar. 持守住信心。Guardando la fe. 崎岖可以代表人心的狡猾或者是诡诈。Lo áspero puede referirse a la astucia o el engaño del hombre. 我们必须要切实悔改，束上心腰。Debemos arrepentirnos.Y cernirnos los lomos. 存心正直。Y ser rectos. 那以上这几项，表面上都是在形容人在逐道路的时候，很可能出现的种种障碍。Todos estos quizás sean obstáculos en el momento cuando preparamos un camino. 但是从属灵的角度来看。Pero desde el punto de vista espiritual.这几项实际上正提醒我们啊，这些会成为一个人领受神救恩的重重阻挡。Nos dice que también pueden ser obstáculo para un hombre cuando quiere recibir la palabra de Dios。就好像现在大家听在这里，坐在这里听神的道。Por ejemplo, ahora, Estamos aquí presentes escuchando la palabra de Dios. 老实说，如果我们没有把自己的心预备好，保证对你没有任何的功效。Si no hemos preparado un corazón dispuesto a oír todo lo que escuchamos, será en vano. 这是我们自己该准备的。Por eso nosotros debemos hacer la preparación. 所以我们一定要先填满，要削平，要补正，要修直才行。Por lo tanto, debemos alzar, debemos hacer bajar, debemos enderezar y allanar. 意思就是，我们一定要打从心底、彻底的悔改。Esto quiere decir que debemos arrepentirnos. 好好的预备一颗纯正善良的心。Preparar un corazón recto. 啊，这样神的救恩才有可能完完全全的落实在我们身上。De esta manera, la salvación de Dios llegará a nosotros. 因此，今天从个人灵修来说， Por lo tanto, desde el punto de vista del cultivo espiritual, 一个慕道者要得到主耶稣的救恩， para que un amigo oyente pueda aceptar la salvación de Dios, 他必须要谦卑下来， debe humillarse, 要彻底的悔改， y debe arrepentirse, 然后才能够相信受洗。De esta manera, puede creer y bautizar, 才能够赦罪得圣灵。Su pecado serán perdonados y recibirá el Espíritu Santo. 那同样的道理。De la misma manera. 今天一个信徒要得救进天国。Para que un creyente pueda obtener la salvación y entrar al reino celestial. 他在奔跑天国的旷野路上。
para recorrer este camino de desierto al cielo, necesita controlarse. Debe esforzarse en la ejercitación espiritual. Debe quitar toda vanidad y toda soberbia. Debe eliminar toda injusticia y todo engaño. Para que pueda convertirse realmente en una persona recta y santa. Y podrá así terminar de recorrer este camino. Este es el deber del hombre. 那么除了这个以外, además de esto, 如果我们从神整个救赎的经纶来看, si vemos desde el punto de vista del plan de salvación,神在施行救赎之前，他一定会托付给人一个非常重要的使命。Antes de realizar su salvación, tiene que encomendar una misión importante al hombre. 来为神的救恩做预备。Para hacer la preparación por la salvación de Dios. 那这个使命就是必须要努力传扬悔改的道理呀。Esta misión es evangelizar con todo esfuerzo la salvación de Dios. 不只是要劝人悔改, no solamente haciendo que los hombres se arrepientan, 而且还要进一步引人悔改, hay que llevarlos al arrepentimiento, 使人懂得预备一颗悔改的心, y hacerlos que tengan un corazón de arrepentimiento, 来领受神的救赎, para recibir esta salvación. 这也是必须要的。Esto también es necesario. 是神整个救赎计划非常重要的先锋，开路先锋。Es la preparación para la salvación de Dios. 于是，在旧约将要结束之前 ，Por lo tanto, antes de finalizar el Antiguo Testamento, 神才特别透过马拉基先知，再一次重申这个预言的重要性。Por medio del profeta Malaquías, nuevamente anuncia esta profecía. 请看马拉基书。Malaquías, vamos a leer Malaquías. 第四章。Capítulo 4. 五节六节。Versículos 5 y 6. 马拉基书第四章五节六节。Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. 第四章的第五节。Capítulo 4, versículo 5. 看那神大而可畏的之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。第六节。Six. 他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地啊！我们看到神用这个预言来作为旧约圣经的结论哦。Esta fue la conclusión de la profecía de Dios del Antiguo Testamento. 显示这个预言的重要性。Demuestra la importancia de esta profecía. 没有错，按照神的救赎计划，日期满足了。Según el plan de salvación de Dios, cuando llegue el momento, 主耶稣必须道成肉身来到这个世界了。El Señor Jesús vendrá al mundo hecho carne. 为的就是要实现神的救恩。Para realizar esta salvación de Dios. 成就神的道路。Y abrir este camino de salvación. 这是历史上的一件大事哦。Este fue un hecho muy importante en la historia. 对神来说是大而可畏这日子啊。Para Dios es un día grande y temible. 很不简单的。Realmente increíble. 可是在这大而可畏的日子未到之前哦。Pero antes de que llegue este día grande y temible, 神必须先差遣先知以利亚来做预备的工作。Dios enviaría al profeta Elías para que realice este trabajo de preparación. 他不只是要使父亲的心转向儿女。No solo hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, 更要使儿女的心转向父亲。También el corazón de los hijos hacia los padres. 意思就是他要在神与人之间预备一条平坦的心路。Esto quiere decir que hará un camino llano entre los padres y los entre Dios y los hombres. 使神与人能够重新和好。Para que nuevamente se reconcilie Dios y los hombres. 免得人一到神的面前，再一次又受咒诅了。Para que el hombre no reciba
maldición cuando llegue a la presencia de Dios. 那神要用这样来结束旧约的审判呢？ Con esto Dios terminó con el juicio del Antiguo Testamento. 啊，同时用这样来开启新约的救赎啊。Y abre la salvación del Nuevo Testamento. 于是，这个预言首先就应验在施洗约翰的身上了。Esta profecía se cumplió en Juan el Bautista. 请看路加福音。Vamos a leer Lucas. 第一章。Capítulo uno. 新约圣经路加福音的第一章。Lucas capítulo uno. 请看十七节。Versículo diecisiete. 路加福音第一章十七节。Lucas capítulo uno versículo diecisiete. 他必有以利亚的心智能力，行在主的面前。叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备何用的百姓啊！当施洗约翰还没有出生之前 ，antes del nacimiento de Juan el Bautista， 那个天使就指示他的父亲撒加利亚。Un ángel le indicó a su padre Zacarías， 说神将要赐给你一个儿子。Que Dios le iba a dar un hijo。你要给他起名叫约翰。Al que llamaría Juan。那他要被圣灵充满。Él se llenará de espíritu de Dios。他必有以利亚的心智和能力。Tendría el poder de Elías。那他必为主预备何用的百姓。Y prepararía el Señor un pueblo bien dispuesto。使许多人回转归向神。Para que muchos puedan volver hacia Dios。后来，施洗约翰真的成为主耶稣的开路先锋。Al final, realmente, Juan el Bautista se convirtió en el precursor del Señor Jesús. 他就是那旷野的人声。Él fue la voz del desierto. 他更是那要来的以利亚。Y también fue ese Elías que iba a venir. 那这件事不只是马太福音很肯定的证实。Este hecho no solo lo describió en el Evangelio de Mateo. 请看马太福音第三章。Vamos a leer Mateo capítulo 3.马太福音第三章 Mateo capítulo 3第一节 versículo 1马太福音三章的第一节 Mateo capítulo 3 versículo 1那时有施洗的约翰出来在犹太的旷野传道说天国近了你们应当悔改第三节 3. 这人就是先知以赛亚所说的他说在旷野有人声喊着说预备主的道修直他的路跳过去看第十一节 Versículo 11第十一节11我是用水给你们施洗叫你们悔改但那在我以后来的能力比我更大我就是给他提鞋也不配他要用圣灵与火给你们施洗十二节12他手里拿着簸箕要扬净他的肠把麦子收在仓里把糠用不灭的火烧尽了、啊、我们看到、啊、马太福音一开始就引用以赛亚书四十章第三节的圣经 Veamos que Mateo en el comienzo ya citó lo que decía Isaías capítulo 40 versículo 3来证实施洗约翰就是那个要来的以利亚。Para demostrar de esta manera que ese Elías que iba a venir era Juan el Bautista。我们再看马太福音第十七章。Vamos a leer también Mateo capítulo 17。马太福音第十七章。Evangelio de Mateo capítulo 17。第十节。Versículo 10。马太福音第十七章，请看第十节。Mateo capítulo 17 versículo 10。门徒问耶稣说：“文士为什么说以赛亚必须先来呢？”十一节。11。耶稣回答说：“以利亚必须先来。”耶稣回答说：“以利亚固然先来，并要复兴万事。”十二节。12只是我告诉你们以利亚已经来的人却不认识他竟任意待他人子也将要这样受他们的害13节13门徒这才明白耶稣所说的是指着施洗约翰好我们看到、主耶稣更亲自确认
施洗约翰的确是那要来的以利亚。El Señor Jesús mismo también confirmó que Elías, que iba a venir era Juan el Bautista. 可见圣经的预言绝对是可以相信的。Por lo tanto, todas las profecías de la Biblia lo debemos creer. 神的话句句都要应验。Todas las palabras de Dios se cumplirá. 所以今天如果我们详细查考施洗约翰的一生。Por lo tanto, si nosotros analizamos la vida de Juan el Bautista, 我们就不难发现他最主要的工作的确就是施行悔改的洗。Podemos conocer fácilmente que su principal trabajo era preparar el camino. 传扬悔改的道理。Era proclamar la palabra de arrepentimiento. 他不只是为主耶稣的救恩预备。No solo preparó por la salvación del Señor Jesús. 替主耶稣做有力的见证。No solo dio testimonio por el Señor Jesús. 同时，他更为后面那个赦洗的。赦罪的洗，还有圣灵的洗来铺路。Sino que también preparó ese camino por el bautismo de arrepentimiento, el bautismo del Espíritu Santo. 为得救福音的规模建立一个具体的雏形。Y hizo un modelo de lo que sería luego la salvación de Dios. 啊，使主耶稣的救赎工作可以顺利的展开。Para que se pueda realizarse prósperamente la salvación de Dios. 值得一提的是，施洗约翰没有辜负神对他的期待。Además, debemos decir que Juan el Bautista hizo lo que debía hacer. 他一生真的住在旷野。Su vida realmente fue en el desierto. 他真的成为旷野的声音。Realmente se convirtió. 他过着非常简朴的生活。Tuvo una vida muy simple.尽他该尽的本分 e hizo lo que debía hacer, 完成神所托付的使命 realizando así la misión que Dios le había encomendado. 难怪主耶稣大大称赞他 Por eso Dios, Jesús lo elogió. 说凡妇人所生的没有一个兴起来大过施洗约翰的 Dijo que no hay ninguno nacido de mujer que sea más grande que Juan el Bautista. 这绝对是真的 Realmente fue así.只不过话又讲回来 Volviendo nuevamente al tema, 这一切仍然是神救赎工作的开始而已啊 Esto es solamente el principio de la salvación de Dios. 并不是结束啊 No es el final. 神救赎工作真正的完成必须要等到主耶稣第二次再临。Para que realmente se realice la salvación de Dios, debemos esperar la segunda venida de Jesús. 当主耶稣第二次再临的时候 Cuando el Señor Jesús viniera por segunda vez, 我们根据圣经的预言 según la profecía de la Biblia, 凡是得救的圣徒全部都要复活 todos los que serán salvos resucitarán. 然后被提到空中，在空中与主相遇Serán llevados hasta el cielo para encontrarse con el Señor Jesús. 啊，主耶稣要亲自带他们进入新天新地啊。El Señor Jesús los llevará al reino celestial, al cielo nuevo y tierra nueva. 哎，享受永远的安息啊。Para gozar del reposo eterno. 啊，到这个时候，神的救赎工作才算真正完成了。Solo hasta ese momento podemos decir que se realizó.Plenamente la salvación de Dios. 所以这个日子才是神更大真的更可畏的日子 Ese día será el día grande y temible. 因此在这个日子还没有到之前 Antes de que llegue ese día 神还是要先差遣以利亚来预备工作 Dios sigue enviando a Elías para que haga este trabajo de preparación. 这个以利亚是谁 ¿Quién?Es este Elías. 就是末世的真教会。Es la iglesia verdadera del fin de los tiempos. 于是神才在末世的今天，在1917年降下完语的圣灵，建设真耶稣教会。Por lo tanto, en el año 1917, Dios, nuevamente levantó la verdadera iglesia, su verdadera iglesia.Con el Espíritu Santo. 神要末世的真教会再一次被圣灵充满。Esta iglesia nuevamente se llena del Espíritu Santo de Dios. 让教会再一次具有以利亚的心智和能力。Para que esta iglesia tenga
también la determinación de Elías, 能够行神迹, y el poder de hacer milagros, 能证明神的同在, para demostrar que Dios está presente. 而神这样做的目的是什么? ¿Y cuál es el objetivo? 就是希望真教会能够真的为主耶稣的再临预备道路。 Dios quiere que la verdadera iglesia pueda preparar el camino de su segunda venida. 能够努力传扬劝人悔改的道理。La iglesia debe proclamar el evangelio de la salvación y la palabra de arrepentimiento. 让父亲的心转向儿女。Para que el corazón de los padres devuelva al corazón de los hijos. 让儿女的心转向父亲。Que los hijos vuelvan a que el corazón de los hijos vuelva a ser padres. 许许多多的人都能够回转归向神。Para que todos puedan volver hacia Dios. 相信主耶稣是救主。Y creer que el Señor Jesús es Dios. 接受赦罪的洗礼。Recibiendo el bautismo de arrepentimiento. 领受应许的圣灵。El bautismo de perdón de pecados y el Espíritu Santo. 然后再靠着圣灵铲除所有的骄傲跟自满。Y a través del poder del Espíritu Santo sacar toda la soberbia y la vanidad. 弃绝一切的诡诈或者不义。Eliminar toda la injusticia y el engaño. 真的准备一颗谦卑正直的心。Preparando un corazón recto. 这样来迎接主耶稣的再临。Para recibir la venida del Señor Jesús. 承受神为我们所预备天国永生的大福气。Y heredar de esta manera la gran bendición del reino celestial. 可见，什么是旷野的人生？ Por lo tanto, ¿qué es la voz del desierto? 正是当前神所托付给末世真教会的重大使命哦。La voz del desierto es la gran misión que Dios nos encomendó hoy a nuestra iglesia verdadera. 今天这个使命正落在我们每一位真信徒的身上，不要忘记哦。Esta misión también recae sobre cada uno de nosotros. 不要忘记，我们就是那个要来的以利亚。No nos olvidemos de que hoy nosotros somos también el Elías. 我们就是那旷野的人生。Somos la voz del desierto. 因此，今天我们对于我们自己的身份还有使命，一定要有所认识啊。Por lo tanto, hoy debemos tener claro cuál es la identidad de nosotros. 今天我们奔跑在天国的道路上。Cuando recorremos este camino hacia el cielo, 请我们每一个扪心自问，我都在做些什么？ Debemos preguntarnos qué estamos haciendo. 我们有没有像施洗约翰呢？ Somos como Juan el Bautista. 愿意过着简朴的生活。Que prefiere pasar una vida simple. 然后努力去传扬福音。Y esforzarse en proclamar el Evangelio. 还是我们刚刚相反。O estamos haciendo todo lo contrario. 我们只一心一意追求世界上的一切。Solo queremos procurar todas las cosas de este mundo. 而把我们的使命给忘了。Y nos olvidamos de esta misión. 我个人觉得，这是当下我们在信仰上一定要好好检讨的问题。Yo creo que esto es lo que todos nosotros debemos examinar y debemos reflexionar. 很感谢主。Gracias a Dios. 让小弟有机会参加这一次。在马来西亚举开的第十二届第二次世界代表大会。Tuve la oportunidad de participar en Malasia la Asamblea Internacional de los Delegados. 啊，小弟个人受益匪浅。Realmente fue muy provechoso para mí. 啊，这一次大会的主题是分辨时候审量自己。El tema de esta vez fue discernir el tiempo y examinar y autoexaminarse. 这是我们纪念真教会传教一百周年以后必须要严肃看待的第一个课题。Esta sería algo que debemos tener en cuenta luego de recordar los 100 años de evangelización de nuestra iglesia. 小弟个人觉得以赛亚书的后半段或许可以作为我们思考的一个具体方向。Yo personalmente creo que la segunda parte del libro de Isaías puede ser de ayuda para nuestra reflexión. 因为所谓的时候绝对不是人的时候。Porque cuando habla de ese tiempo, no es el tiempo del hombre. 乃是指神的时候。Sino el tiempo de Dios. 而神的时候，我们不要去猜。对我们最具体最重要的就是神的救赎。Además, no hace falta que nosotros estemos
pensando cuál es el tiempo del Señor Jesús. 那昨天晚上我们先从神的安慰发现，我们今天正在神救赎计划三部曲的第三个阶段。De lo que estudiamos ayer sobre el consuelo de Dios, nos dimos cuenta de que estamos en el tercer paso, o sea, en el último paso de la salvación de Dios. 也就是最后一个阶段。Estamos en el último. 不会再有第四个。No va a haber otro paso más. 那今天早上我们更从旷野的人生了解到，今天我们在神救赎最后这个阶段当中应该扮演的角色所负担的使命到底是什么。Y lo que hemos aprendido hoy de la voz del cierto, sabemos que estamos en, también en el, este último, esta última etapa, ¿cuál sería nuestra función o nuestra identidad? 我们的确是那旷野的人生啊。Realmente somos esa voz del desierto. 是那个要来的伊利亚。Somos ese Elías que vendría. 为的是要给主耶稣第二次降临来预备道路的。Y estamos aquí para preparar la segunda venida del Señor Jesús. 想一想，我们的身份真的非常尊贵哦。Realmente tenemos una identidad preciosa. 可是相对的，我们的使命也非常的重大。Pero de la misma manera tenemos una misión muy importante. 问题是我们真的看见了吗？ Lo vemos. 我们真的能够分辨吗？ Realmente podemos discernir. 我们有没有真的觉悟到呢？ Lo tenemos en cuenta. 如果说有， si decimos que sí. 那么请问，为什么我们没有办法好好的去审量自己呢？Si es así, ¿por qué no podemos autoexaminarnos? 为什么我们不能够学习施洗约翰过着简朴的生活，一定要跟别人比吗？ ¿Por qué no podemos llevar una vida simple como Juan el Bautista y estamos todo el tiempo comparándonos con otros? 为什么我们没有办法努力出去传福音呢？ ¿Por qué no podemos esforzarnos en el Evangelio? 反而一心一意去追求世界上的事情呢？ Sino solo procurando las cosas del mundo.这个真的是我们当下信仰上应该要好好检讨的问题。Estas son las problemáticas de la creencia que debemos pensar. 最后，我们还是用两段圣经来做今天上午的结论。Finalmente vamos a concluir con dos pasajes de la Biblia. 首先，请看以赛亚书四十章。Vamos a leer Isaías capítulo 40.以赛亚书四十章第六节到第八节。Isaías 40, versículos 6 a 8. 以赛亚书四十章六到八节。Isaías capítulo 40, versículo 6. 我们一起来读。Leemos juntos. 四十章的第六节。40, versículo 6. 一边开始。有人声说，你喊叫吧。有一个说，我喊叫什么呢？说，凡有血气的尽都如草，他的美容都像野地的花，草必枯干，花必凋残，因为神的气吹在其上，百姓诚然是草，草必枯干，花必凋残，唯有我们神的话必永远立定。再看彼得前书。Vamos a leer también primero de Pedro.彼得前书，请看第一章。Primero de Pedro, capítulo 1. 22节到25节。Versículo 22 a 25. 彼得前书第一章22到25节。Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 22 a 25. 请我们大声开口来念，不要连念圣经都不想念，那么小声，这非常奇怪。Vamos a leer todos en voz alta, juntos. 22节，预备，开始。22. 你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。因为凡有血气的尽都如草，他的美容
都向草上爬，草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是永存的，所传给你们的福音就是这道。当旷野的人生宣告完神重要的信息之后，他打从内心深处诚恳地向所有的世人高声呼喊，提醒所有的人一定要再一次想一想人生的真意意义在哪里。¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos vivos? 那这一段圣经后来彼得长老也特别把它引用过来。Luego el anciano Pedro también citó este pasaje. 表示这件事真的很重要。Demostrando que realmente esto es muy importante. 其实人生就好像花草。En realidad la vida humana es como la flor y la hierba. 一转眼马上就会过去。Que pasa entre abrir y cerrar de ojos. 没有错，当花草盛开的时候，你看那个姿态的确非常耀眼。Cuando la flor florece es encantadora y es muy llamativa. 可是问题是，好景不会长的。Pero sabemos que no dura mucho. 没几天就会枯谢、枯干、凋谢。En pocos días se marchita, se seca. 那想一想，花草一枯萎，很快就变成废物。Y en ese entonces la flor y la hierba ya no sirven. 一点价值都没有。Ya no tiene valor. 结局只有用火焚烧。Su fin es ser quemado con el fuego. 请问各位，不是这样吗？ No es así. 人生就是这样。Es así la vida. 人的肉体就是如此。Así es la vida carnal. 请问这种人生不是虚空吗？ Una vida de esta forma no es en vano. 有什么价值？No tiene ningún valor. 因此人生在世最重要的到底是什么？ Entonces, ¿qué es lo más importante de la vida humana? 我们信主的人不能不清不楚的。No podemos desconocer. 圣经很清楚告诉我们。La Biblia dice claramente. 就是要抓住神的道。Es aferrarse a la palabra de Dios. 要信靠主耶稣。Hay que confiar en el Señor Jesús. 要完成神所托付的使命。Y hay que cumplir con la misión que Él nos encomendó. 这种人生才有意义，才有价值。Esta vida tendrá sentido. 因为他的灵命能够永远长存。Porque su vida espiritual permanecerá para siempre. 这个就是为什么我们今天要信耶稣的理由啊。Este es el motivo por el que nosotros creemos en el Señor Jesús. 也是为什么我们要传福音的动机啊。Y también la motivación para evangelizar. 有了这个理由，有了这个动机，我们才能够看破世界。Al tener esa motivación y objetivo, vamos a poder ver más allá del mundo. 才有力量走入旷野。Y vamos a tener las fuerzas para entrar al desierto. 才有可能成为旷野的人生。Convertirnos en la voz del desierto. 一方面是要保守我们自己哦。Por un lado, nosotros vamos a guardarnos. 哎，那另一方面是要劝人悔改哦。En la fe y por otro lado, nosotros vamos a hacer que otros se arrepientan. 那这两样加起来都是为主耶稣在预备道路哦。Todo esto es haciendo una preparación por la venida del Señor Jesús. 所以求主耶稣帮助我们。Por lo tanto, vamos a pedir al Señor Jesús. 让我们查考这段预言以后，每一个人都能够立志做末世的以利亚。Que nos ayude a tomar la determinación de ser el Elías del fin de los tiempos. 让我们一起为所信的福音齐心努力。Para esforzarnos todos juntos por el evangelio que creemos. 唱诗。Cantemos. 277首 Himno 277. 277首